Bueno, demostraron superioridad ante un rival duro como es Atlanta. ¿Crees que merecían más que el empate? Sí, creo que jugamos muy bien. Creo que jugamos mejor que ellos. Y creo que nos pudimos haber llevado los 3 puntos. Pero bueno, no se dio. A veces mereces más y no te llevas los 3 puntos. Y a veces mereces menos y te lo llevas. De fútbol, lo importante es estar sólidos y con la cabeza bien puesta y seguir siempre por el mismo camino. Defensores está creciendo a nivel futbolístico, mejorando. ¿Vos cómo ves al equipo? Bien, estamos en un proceso de, como decís vos, de crecimiento. Son muchos chicos nuevos, muchos chicos que hacen sus primeras armas acá en el club. Y la adaptación corre para todos. Nosotros los más grandes tenemos que apuntalar a esos chicos y tratar de que la transición sea de lo mejor posible. Y en lo personal, ¿cómo terminaste el partido? Se sabe que llegaste muy justo con el tema de la lesión. ¿Te sentiste bien? Sí, me sentí bien. Los kinesiólogos han hecho un trabajo bárbaro. Si bien estábamos con los días justos y por ahí requería un par de días más, el partido ameritaba de que uno esté ahí presente y por suerte no me molestó. Y bueno, a seguir trabajando y recuperándolo hasta el sábado, que ya lo tenemos encima. Y la última, le ganaron a Estudiantes, le hicieron un gran partido a Atlanta, puntero del torneo, y ahora se viene Comunicaciones, otro de los que está arriba. ¿Piensan plantear más o menos de la misma manera? Sí, nosotros tratamos de jugar todos los partidos de la misma manera, ya sea contra el que va primero o contra el que vaya último. Nosotros tenemos una identidad de juego hace muchos años y la seguimos plasmando y tratando de que los chicos que vienen continúen por esa misma senda, que es la que nos ha dado muchos resultados y bueno, y confiamos y creemos en ella.